campeón allá es la Conmebol. Y esto es una pasarela que está sobre una de las carreteras nuevas que hay en el Gran Asunción, ¿ven? Esta es una pasarela que se construyó para unir en un parque con la Confederación, perdón, con el Comité Olímpico de Paraguay, y asemeja un tejido de araña como este. Bueno, se llama Ñandutí, ¿ven? Y está sobre un parque. Este tejido paraguayo tan típico también se llama Ñandutí. Acá están las arañas tejiendo su propio Ñandutí. Como para que vean, esta pasarela fue muy criticada también en Paraguay porque supuestamente se gastaron millones de dólares en construirla y casi no se usa. Pero en lo particular me parece muy, muy, muy bonita. Es el Comité Olímpico Paraguayo. Como ven, esto es parte de un parque, un James Trail. Por las dudas, para los teóricos conspirativos, está pasando, ya pasó de allá para allá. Así que nos están fumigando y ahora nos están fumigando por allá. Y los parques son cerrados, tienen canchas, una que otra cancha, bosques de eucaliptos, y uno puede andar con total seguridad porque en estos lugares, por lo menos, porque son cerrados, no son lugares abiertos al público, están controlados por guardia y por policía. ¿Ven? Entonces, esto es como para mostrarles más o menos cuando yo les digo que me desconecto, hacia dónde me desconecto. Bueno, me desconecto por acá. Me vengo a pensar un rato, ahora estoy pensando en el viaje a Chile, en el Rally Patriota. ¿Ven? Está cerrado, pero yo hago la gran chilena y paso igual. Uno no se saca las mañas chilenas. Y eso, quería compartirle esto para que lo vieran, para que vieran cómo es. A mí me parece muy linda la pasarela, esto es una vista desde... Allá está el Comité Olímpico, allá está el avión fumigando que les mostraba, y esta es la pasarela propiamente tal. ¿Ven? Así que un abrazo desde acá a todos, un abrazo grande, nos vemos pronto en Chile, nos vemos pronto en Chile, si Dios quiere.